Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de fin de semana. Aquí para alegrarles un poquito el día. Estamos temprano, espero. Así que pendientes al chisme del día de hoy. Están ahí, ¿no? Están todos ahí, me escuchan, me oyen muy bien. Yo no sé si tienes primera parte, segunda parte, tercera parte, pero aquí quédense, por favor. Vamos a comenzar con una buena noticia, porque para los fans de Hooky Love, ellos sacaron una nueva cuenta de TikTok. Y no van a creer esto. Solo tienen un videito y ya pasaron los 2 millones de seguidores. Así que si tú eres su fan, puedes ir a seguirlos. Alex le hace una broma a Anthrax y presenta a Scarlett como su novia. Y fue como que, ¿qué? Oigan, pues aquí estoy con mi novia. Hicimos matching clothes. Entonces hicimos... ¿Qué? ¿Qué? No, güey. Es que... Conste que ella me dijo que no te dijera, ¿eh? Mira, hasta rojo se puso. Así el TikTok más random y más duro que he grabado en mucho tiempo. Un tema bastante serio es el que le pasó a Michelle. Tuvo un accidente y nos comenta que no puede y tiene dificultad para caminar. Hola mis chelitos, como pueden ver estoy en silla de ruedas porque no puedo caminar. Y se debe a que tuve un accidente, me caí de un primer piso. Me están haciendo estudios para saber cuándo voy a volver a caminar porque no puedo mover mis piernas. Lamentablemente el accidente pasó muy pero muy lejos, ella está en Turquía. La están revisando, le van a dar tratamiento para que pueda responder sus piernas, pero no sabemos cómo va a ir la situación porque vemos que ella está muy angustiada y muy preocupada. Pasando a otro tema, ahora viene el trend ese que están presumiendo a todas las novias. Y YOLO, como no tiene novia, decidió presumir a su exnovia. La cosa es que los fans estuvieron confundidos. Ellos mismos en los comentarios dicen, quedé en shock, estoy confundida, no sé qué va a pasar. Dijo que era su novia, pero no, yo estoy leyendo ahí que dice exnovia. Otro que también hizo el tren fue Big Soto con su novia, esta sí es su novia, Nicole. Pero los sorprendidos fuimos nosotros, no por lo que le estaba dedicando, sino porque su ex amiga Brianda le comentó. Así que las cosas parecen que están solucionadas. Los fans del noviazgo de Ilika con Van están muy alegres porque él le comentó en uno de sus videos. Entonces, como se darán cuenta, creen que puede haber una reconciliación. Otro fandom que no está nada alegre, está un poco molesto porque creen que cambiaron a Basolar por esta chica en el team del poliamor. Aunque ahí le respondieron cuando preguntan por Basolar y dicen que se fue con su ex y que los dejó, les terminó. Igual parece que los fans lo extrañan mucho porque le están pidiendo en casi todos los comentarios. ¿Cómo es esto, amigos? ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan del video anterior que yo les mostré a Luis Alavé? Que estaba diciendo que alguien por ahí no tiene una relación, un noviazgo muy transparente. Pues acá ahora nos contó más o menos el tema y qué había pasado. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué etiquetó a usted? Ahora sí, story time. Esto pasó aproximadamente hace uno o dos meses, ¿ok? Yo estaba tranquilo en mi celular, checando qué iba a hacer, pendientes y todo. Cuando de repente me llegó una notificación de un TikToker al que yo veía sus videos. Obviamente me emocioné y le contesté. Empezamos a hablar todo muy cool, la verdad. Pero después puso la conversación en modo incógnito, algo que obviamente me causó intriga y dije, ¿qué pedo con este güey? ¿Por qué la pone así? Y ahí fue cuando empezó todo raro. Me mandó el link de un video mío y me puso... Oye, pero se marca mucho, y este emoji. Obviamente yo me saqué de pedo porque yo estaba consciente de que este TikToker tenía pareja. Entonces pues yo todo incomodísimo le puse ja 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 ja. Después de eso me pone de que, a ver. Y ahí fue cuando le pregunté, pero ¿tienes pareja, no? Entonces él me dejó de contestar, me dejó de seguir por todos lados. La cosa es que creen que el que escribió, o sea, el que mandó los inbox y todo eso, fue Samuel. Porque como él hace dúo con Ostep, creen que Ostep es el perjudicado. Y están etiquetando a Samuel a ver si él da alguna declaración. ¿Se acuerdan de Flavia, la amiga de Fernanda, que Boggy hizo el video diciendo ya vieron a su amiga? Pues Boggy nos aclara por qué hizo el... No, estaba... viendo el TikTok de Anfer y vi a su amiga y dije, ah, está bien, es guapa.
y se me ocurrió una idea. Estuve en For You Page y me salió un sonido de... ¿cómo se llama? El juego del calamar. Bueno, pues dije, hostia, ¿y si hago esto? ¿Cómo va en Ferry? Ya, enséñame el vídeo porque ni lo he visto. Joder, anda que... Todos hablando de Fer, pero... nadie es su amigo. Nadie es su amigo. Que esos vídeos, de esos hay 37.000 claro. vídeos iguales. O sea que si funan a uno, deberían funar a todos, todos también. Entonces, ¿qué pasó? Que me pareció guapa la chica y pues hice el vídeo. Luego lo subo y empiezan a poner... tienen pololo, pololo, y en plan, pololo. Me suena a... al chupa chup. Pero bueno, pololo, pero luego eso? Dije, coño, es novio. Ah, y... su novio se llama Pololo. No, se llama... no sé. Compe, creo que sí. Tienen pololo. Ah, es tiene novio, pololo sí. significa que tiene novio. Sí. Ah. En chileno, pololo es novio. Ah, es novio, vale, vale. Tranquilo, vale. No hizo nada malo. Ah, ya lo sé. Pero. Y entonces, digo, ¿eh? Entro a su Insta. Bueno, entro a sus historias destacadas, digo, ah, vale. Y tenía, pues y sí, tiene sí, novio. Tenía novio. Vale. Y empieza a decir, respeta, que ella tiene novio, no sé qué es. ¿Eso el pololo a ti? No, no, toda la gente. Ah, la gente te estaba. Sí. Ah, vale, por eso te funaban, por sí, así decirlo. Que tiene novio, respeta Bobby la relación. Bobby no tuvo error, pero sus no fans cuántos, hablaron mal y le decían plan. Que borre el video por irrespetuoso. Estamos en una sociedad cerrada y juzgadora y celosa. ¿Sabes qué te quiero decir? Que me lo paso por los huevos. Un video diciendo que las dos amigas son guapas y ya está. Vale. De novio. Sí. Y todo el mundo te ha funado como sí. diciendo, ¿qué coño haces? Sí, como que tirar la caña no o algo. No tiene nada de malo el video en mi punto de vista, ya que la chica no dijo nada malo y no le molesto. No, no le molestó a ella. Sí, dijo, no pasa nada, tranquilos, en plan, todo bien. Y en plan, la gente decía como que me la quiere follar, como que ya la estaba tirando, la estaba poniendo contra la mesa. ¿Ya? No sé. ¿Tan rápido? Eso parece, macho. ¿Qué te esperas? Respeta, bro, que solo he dicho que es guapa, mira. Puedo decir, mira, es mi novia, yo me la como y... miedo al éxito. Estoy orgulloso de que sea mi novia, ¿sabes? Ya, yeah, y me pone... y la gente ha puesto, en plan, yo no había hecho comentario, pero la gente ponía... he comentado, búscate a otra o algo así. Y en plan... okay. Y luego lo borro o algo porque no estaba el comentario, digo, ya que lo escribes, pues déjalo. O sea, él te puso, búscate a otra, el novio, sí, sí. O sea, el novio se cabreó contigo. Creo. Después de eso vinieron muchos comentarios hacia Flavia diciendo que había terminado con su novio para meterse con un TikToker famoso, aunque ella dice que no. Y cuando le dicen, era obvio que quería terminar con el Pilsen para tener camino libre y meterse con un TikToker. No me he metido con nadie. Mejor vayan a preguntarle a él qué hizo. Siempre fui 10 de 10 en mi relación. Y siguió respondiendo este tipo de comentarios hasta que vinieron los tweets respectivos para cada polémica que no pueden faltar. Para la gente que dice que es para irme con otro, no tienen idea, no estaré ni quiero estar con alguien más en mucho tiempo. Si colaboro con la gente es por amistad, pero no se metan en lo privado. Entregué todo de mí y quedé como... me quedo tranquila con que todas mis relaciones yo nunca mentí. Me iba a enterar tarde o temprano. Nunca más hago una relación pública. Y Boggy también dijo lo suyo. Quiero pedirles que la dejes en paz. Dejar de comentar y escribirle tonterías y cosas que no tocan. No sean tan... fin del comunicado. La está defendiendo por todos los comentarios negativos que le llegan. Y ella misma dice que con Boggy solamente van a ser amigos. Lo único que hablamos fue para aclarar como todo. Y somos amigos nomás. Y si nos llegamos a ver va a ser como amigos y sería bacán. A la que también están atacando es a Meli Panda. Primero, ella nos había comunicado que estaba embarazada y ella sabe que no le creen. La gente empezó a decir de que en ese TikTok ella está haciendo fuerza para hacer esos ejercicios. Y si está recién embarazada, ¿cómo por qué haría fuerza? Aparte de todos los comentarios que recibe en su cuenta principal. La cosa es de que ella ha dicho que lo va a contar todo en un video de YouTube. Queremos saber cuánto estás, cuánto estoy de qué. Ah, ya les dije que yo les voy a explicar todo. Que me están editando el video, plebes. No se lo tomen tan en serio todo. O sea, no tienen que estar de que ¡ah! O sea, vivan la vida relax, plebes. De que se van a enterar. Paciencia. Y ya, que si no le creen, que no le importa, que para qué la siguen entonces.
O sea, y esto va para las personas que están chingando, ¿eh? No para las personas que sí me apoyan siempre. O sea, si estoy embarazado o no, ¿qué les importa? Si tanto les molesta que hable de mi vida, no me sigan y no vean mis cosas y listo. Con todo respeto. Que ella no se va a jugar con estos asuntos tampoco. Ni que estuviera jugando con algo feo o algo así. Yo les estoy platicando algo importante de mi vida. O sea, les estoy platicando algo muy importante. No es como que esté jugando con un ritual o no sé de qué creen que estoy hablando yo, plebes. No juegues con un embarazo. Malo fuera, o sea, si todo esto, como ustedes dicen, por ejemplo, nadie me cree. La neta, yo he visto todos los comentarios de las páginas de chismes. A mí nadie me cree que estoy embarazada, nadie. Y yo creo que sería malo si yo tuviera un hijo y lo regalo, o lo aviento, o lo, no sé, ahí sí sería feo, o sea, como rechazar a tu hijo, eso sí, ahí sí me pueden decir lo peor, pero, o sea, por hablar de un tema que es muy natural y muy normal, no veo por qué estaría yo jugando con eso, ¿sí me explico? Además, es mi cuerpo, son Hola, mis Chile. Redes. Como yo les dije, vamos a esperar nada más. Lo que pasa es que, Milpanda, ¿por qué te enojas? Tu contenido es de bromas, por eso la gente lo toma así. Y si vas a tener un hijo, pues está bueno. Ahí nos lo presentas. El amigo Augusto llegó a los 10 millones de seguidores en TikTok. Él está muy orgulloso. Al igual que Nicole, que le dice, estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de vos. Hoy me siento feliz, hoy me siento orgulloso, hoy me siento bien. Y más que nada por los comentarios malos, por eso me siento re piola. Y por toda la gente que me estuvo bancando, guacho. Lo amo una banda, lo amo una banda. Yo sé que estuve, que bajé el level de este último tiempo. Ya sé que estuve subiendo contenido que no iba o haciendo cosas que no, capaz. Pero era parte del proceso, necesitaba volverme a encontrar. Así que prometo no fallarles, hacer cosas que ustedes digan, wow, re piola, re piola. Ya sé que últimamente me dicen nada, que no se lo merecen, no sé qué. Sé que bajé el nivel, sé que mis videos no estuvieron tan buenos, pero yo les prometo que a partir de ahora van a decir qué pasó acá. Ahora sí va. Y a pesar de todo, dice que va a limpiar su imagen con el transcurso del tiempo. No les miento, no les miento. Ustedes porque capaz me conocen ahora, o porque últimamente estuvo todo malo, o porque me tacharon mi nombre, o porque quisieron quemar mi imagen, pero yo creo en el tiempo, yo creo que todo se va a aclarar algún día. Van a ver quién realmente soy, los que me están viendo mal, y los que ya me conocen ya saben que cómo soy. Pero si están los que ya me conocen hace mucho, que estoy hace como 7 años en redes sociales, literal hace 7 años porque comencé en YouTube, esa gente va a saber, o sea, imagínense 7 años en redes sociales siempre buscando en crecer, en mejorar, en entender. Y voló a cumplir este logro, que para muchos capaz fue más fácil, para algunos lo consiguieron más rápido o no les costó, pero bro, no jodas, hermano, cómo me rompí, salgo desde Argentina, desde un pueblito tan chiquito. Además anda en comentarios con su amiga la Nicole, cuando ella se presume a ella misma porque dice que no tiene novio para que la presuma, que no está disponible, que se queden todos tranquilos. Y ella pone, ¿cómo? Y él dice que va a hacer también el mismo video presumiéndose porque tampoco tiene novia. Ahí se andan tirando indirectas. Y donde no le tiran indirectas es en sus bailes que hace, que le paran poniendo el colombiano es el mejor, el colombiano, el colombiano, el colombiano. Y me maté de risa con este comentario. Niñas de 10, el colombiano es el mejor. James no es mejor que Messi. Es algo que no tenía nada que ver, pero quedó con esta situación. Hasta el Augusto se ríe. Y bueno, le preguntaron por su amiga Amarante con todo el beso, que podemos revivirlo. No se preocupe, yo lo revivo nomás. ¿Y qué pasó con ella, nene? Explícanos. ¿Qué pasó con Amarante? Justo me viene la pregunta. A veces uno se deja llevar por muchas cosas y no ve lo que hace. Estoy pensando en esta respuesta, ¿no? Porque, obviamente, sé que estuve mal en un montón de cosas con mucha gente. Y una de esas personas con las que estuve mal fue con él. Así que públicamente le pido un montón de disculpas por todo lo que pasó. Ya se lo pedí en persona en algún momento, entonces ya, espero que ustedes sepan también que de mi parte todo ok. Y con mucha gente también que no pude aclarar muchas cosas. Pero ya, yo estoy en el camino de la paz. Ya basta de peleas con gente que no. Cuando yo sepa que estuve mal y me doy cuenta de las cosas, si yo estuve mal, voy a buscar a esa persona y le voy a decir, disculpa, cuando tenga la oportunidad, o sea, en persona o por mensaje o lo que sea. Disculpa por todo lo que hice, por todo lo que pasó. Y de mi parte todo bien, pero ya. El pollito que tiene el ¿cómo se llama? Que rompe el ¿cómo se dice? ¿Caparazón?
¿Ese? Bueno, ese va a ser para los comentarios, como ustedes vean, en cualquier de sus ídolos, todo. Es una campaña mundial, ¿ok? Siempre cuando vean un niño de estos, pónganle el huevito roto. Ajá, ese, ahí va. Pónganlo todo ahora, quiero ver todos los comentarios así, todos. Así lo diferenciamos y ya sabemos quiénes son parte del kinder y quién es gente cabeza. A todo esto, ¿esto puso a gusto en serio? ¿Quiero ser dad? ¿Quiero tener un changuito que quiere ser papá? Amigo, o sea, los hijos están para cuidarlos y tener tiempo para estar con ellos todos los momentos posibles. Así que piensa bien lo que hablas, por favor. Bueno, parece que sí, regresamos a la segunda parte. Ya vengo, ahorita regreso.